Bienvenidos una vez más al canal de Calle Suso y Casa Habla. Y como lo dice el título del video, pues aparentemente va a volver los combates de uno contra uno a Dofus. Hombre, y era algo que habían quitado, o sea, hablando en serio, era algo que habían quitado debido al equilibrio de razas, que nunca va a existir un equilibrio de razas, dado que pues va a ser siempre lo que es el juego de piedra, papel, tijera, ¿no? De que por encima de otra, y esa misma clase pues va a ser vencida por otra. Esto se aplica a muchos juegos, dado que pues Dofus en esencia es un RPG, y por lo tanto tiene las clases separadas por lo que son los personajes de daño, los personajes de defensa, los personajes de apoyo, los personajes que curan, los personajes estratégicos, y pues bueno, alguno va a tener superioridad en relación a otro. Por ejemplo, pues un Okra va a tener superioridad ante, por ejemplo, un Yopuka o no sé, algún personaje que pegue de cerca, ¿no? En cambio, los personajes de defensa pues tienen superioridad ante los damage dealer también, pero en cambio los damage dealer, los de daño, tienen superioridad ante los personajes de apoyo, de estrategia. Entonces, bueno, aparentemente pues van a volver los combates, no es ningún día de los inocentes. Saben que a Kama le gusta mucho celebrar ese día de los inocentes, pero no. Aparentemente, creo yo, y espero que en verdad no sea una broma, van a volver estos combates uno contra uno. Así que pues vamos a revisar un poco lo que es la noticia, aunque no hay mucho que revisar, dado que su funcionamiento va a ser muy similar a lo que es el funcionamiento del Coliseo actual de 3 contra 3. Vale, nos va a decir que de momento es difícil encontrar el equilibrio satisfactorio, esto ya lo sabemos, es imposible conseguir un equilibrio entre razas de que todas se ganen entre todas, es decir, que ninguna tenga superioridad ante otra. Eso es imposible dentro de un RPG como lo es Dofus. También nos cuentan que se corre el riesgo de que, bueno, de que aquellas personas que les gustaba lo que era el sistema de cazacabezas vuelvan a esto y pues olviden o dejen de lado el anterior Coliseo, el 3 contra 3. Y pues nos dicen de que, bueno, actualmente hay personas que sí les gusta combatir en equipo o son multicuentas y ya tienen su grupo para, bueno, no tienen que ser, juro, multicuentas, pero sí tienen ya su grupo para realizar coliseos. Entonces, bueno, dependen de utilizar este nuevo coliseo uno contra uno como de momento, como lo van a lanzar tipo beta. Saben que a Ankama no le gusta mucho probar sus sistemas o sus herramientas, bueno, sus actualizaciones no les gusta probarla mucho, así que lo que van a hacer es ir como tomando datos a sobremarcha de lo que será este coliseo uno contra uno, y pues van a ir tomando datos y van a ver de qué forma lo van a ir mejorando conforme avanza el tiempo. Vale, también nos cuentan de que va a funcionar exactamente igual al coliseo de 3 contra 3, la diferencia pues que va a ser de uno contra uno. Y le va a preguntar a ambos, o sea, tú vas a aceptar, aparentemente digo yo que va a funcionar así, vas a aceptar empezar un coliseo como inscribirte, y antes de comenzar el combate te va a preguntar si quieres combatir, ¿no? Pues en tal caso lo puedes rechazar y no va a haber ningún problema. Va a ser algo igual, no hay ninguna diferencia. También nos cuentan que el tiempo va a ser menor, en teoría va a ser menor el tiempo de espera, dado que pues simplemente te tiene que buscar un contrincante, ¿no? No tiene que buscar otros 3 contrincantes y otros 2 compañeros para iniciar un combate. Así que por lo tanto, la búsqueda de matchmaking va a ser menor. En contrapartida, pues también hay penalizaciones en caso de que abandone un coliseo, pues es lo mismo. Va a ser exactamente el mismo funcionamiento. En contrapartida, según lo que nos cuentan aquí, es que sí le van a añadir un pequeño punto de equilibrio, y es que conforme vayas ganando partidas pues vas a tener una cota, pero por debajo de la mesa el sistema va a buscarte matchmaking con personas que también son muy buenas jugando. Por lo tanto, en teoría no se va a crear ese sistema de piedra, papel y tijera. Por lo tanto, uno crea posiblemente sí le toque contra, no sé, un sacromo, le puede tocar contra un sacro, entonces dirá este ocre, hombre, el ocre va a decir pues tengo la ventaja, ¿no? Pero posiblemente ese sacro juega tan bien que la ventaja va a ser mínima o prácticamente no va a haber ventaja. Entonces el sistema de equilibrio que quieren emplear aquí es que posiblemente sí te empareje contra una clase que le puedas ganar, pero la persona que maneja esa clase es muy buena, entonces
la ventaja que tiene se ve disminuida de acuerdo a la experiencia de ese otro jugador jugando su personaje. Entonces, sí, conforme va avanzando en las peleas y la cota va subiendo, pues te va emparejando con personas que son de igual cota a la tuya y tienen también un porcentaje o un win rate, un porcentaje de partidas ganadas similar al tuyo o que más o menos se equilibra, ¿no? De que la posibilidad de éxito de ambos sea de 50% o cercana, el porcentaje de victoria. Está bastante bien esto. Vale, lo del tiempo de espera ya mencioné que va a ser menor, dado que nada más te tiene que buscar un contrincante. Las recompensas, recuerden que actualmente el Coliseo otorga una recompensa, creo que son como 200 colillas aproximadamente, colillas más, colillas menos. Y una recompensa de experiencia y una recompensa de camas. Creo que de camas, no estoy seguro. De acuerdo al nivel y la cota que tengas, ¿ok? Va a ser exactamente lo mismo, pero la diferencia va a ser que vas a obtener la mitad de la recompensa. Por lo tanto, en lugar de recibir 200 colillas en un combate ganado, pues vas a recibir la mitad. Es decir, me imagino que vas a recibir en aproximadamente 100 colillas. Puedes recibir 90, 80, puedes recibir 110, 120, bueno, aproximadamente la mitad. ¿Cuál es mi opinión? Pues va a ser exactamente lo mismo, dado que se supone que los combates van a ser más rápidos y vas a tener menos tiempo de espera, pues en lugar de hacer un combate de 3 contra 3 que te puede demorar, no sé, 7 turnos, no lo digo por tiempo, pero sí por turnos, que te puede durar 7 turnos o 10, puedes hacer dos combates de uno que te duren, no sé, 5 turnos cada uno. Y pues, bueno, una se compensa con otra. Entonces, creo que por lo tanto es lo mismo, ¿no? Vas a recibir 200 colillas. Pero en lugar de hacer un combate de 3 contra 3, pues puedes hacer dos combates de 1 contra 1 o tres combates de 1 contra 1. Entonces, vas a recibir aproximadamente la misma recompensa. ¿Vale? Vale, los mapas. De momento, pues nos dice que el modo 1 contra 3 utiliza un mapa específico de Coliseo. No sabemos cuál, pero me imagino que va a ser un mapa que sea equilibrado en cuanto a posiciones, que tenga tanto posiciones a larga distancia, posiciones a media distancia y posiciones a corta distancia. Me doy a la idea, no lo sé. Pero nos dicen que pues tienen pensado ir dedicando mapas al modo 1 contra 1, de que no van a ser los mapas de Coliseo 1 de 3 contra 3, sino que van a ir dedicando mapas nuevos para el Coliseo 1 contra 1 específicamente. Pero bueno, de momento tenemos un mapa, no sabemos cuál, del coliseo actual para los coliseos de uno contra uno. Va a ser siempre el mismo mapa. Vale, ahora las preguntas frecuentes que nos ponen aquí, pues, ¿que cuándo va a estar disponible? Pues, claro, está en la próxima actualización del 2.41. Yo la verdad no, esto fue como de sorpresa, no esperaba que lo pusieran, aunque sí lo habían mencionado en una de las cartas a la comunidad, de que estaban pensando o maquinando el regreso de los combates uno contra uno, ¿vale? Pero de que lo iban a enfocar de otra forma, de que no iba a ser el mismo cazacabezas, de que un personaje elegía a la víctima a la cual atacar, sino que esto es totalmente al azar, ¿ok? También nos preguntan que si tienen pensado añadir un ladder como en el Coliseo actual, pues que sí, que a lo mejor posiblemente añadan un ladder conforme pase el tiempo. ¿Tenéis pensado hacer equilibrio de clase para el uno contra uno? Nos dicen que de momento no, o la verdad que no tienen pensado, sino que están basados en el sistema de equilibrio de victorias. De que, como ya les conté, de si una persona tiene muchas victorias, pues la van a poner con otra persona que tiene igual número de victorias o muy cercana, de tal forma de que ambos puedan tener un combate equilibrado, ¿no? De que no haya tanta ventaja. Nos preguntan que si va a reemplazar el sistema de agresión, es decir, cuando tiene las alas abiertas o el sistema de alineamiento abierto para agresiones. Nos dicen que no, que de momento no tienen pensado eso y pues va a seguir existiendo las agresiones. ¿Vale? ¿Vale? Y también está el cálculo de proporción de victorias por clase. Se aplica también al modo 3 contra 3. Y nos dicen que no, que este cálculo de victorias no. Acuérdense que en el coliseo actual solo y únicamente se tiene en cuenta lo que es la cota. Y nos va a emparejar con personas que tengan una cota muy similar a la que tenemos. No importa el nivel que tengan, ¿no? Simplemente se enfoca una y únicamente en la cota.
Entonces, aparte, en este modo uno contra uno, aparte de tener el tema de la cota, también nos van a poner el sistema de estadística de victoria. Entonces va a tener estos dos parámetros para lo que es el matchmaking de los combates, ¿vale? Aparte nos dicen que pues si el sistema este de índice de victorias tiene éxito o tiene una buena acogida en lo que es este sistema de uno contra uno, pues posiblemente lo apliquen en el 3 contra 3. Entonces tendríamos combates 3 contra 3 un poco más equilibrados. Saben que pues nos puede salir cualquier cosa, nos pueden salir, no sé, tres fecas. Y nadie va a reventar a esos tres fecas. O nos puede salir pues una Niripsa, un Feca y un Yopuka. Y ese Yopuka no lo van a poder matar. Esos son grupos preestablecidos de 3 contra 3 que prácticamente tienen un win rate muy alto. Entonces van a ser prácticamente algo parecido o similar, ¿vale? Para que en caso de que sean grupos preestablecidos, es decir, multicuenta o amigos que se están juntando para hacer un coliseo, les toque contra personas que tengan un win rate similar a la que ellos tienen, ¿vale? Va a ser algo bastante interesante, ¿vale? Así que está este tema del coliseo uno contra uno sobre la mesa para la próxima actualización. ¿Qué pienso? Hombre, está bien porque hay personas que no les gusta tener que depender de otras. Recordemos que existen monocuentas en el juego. Existen personas que a lo mejor juegan muy bien, pero las emparejan con personas que juegan fatal. Ahí está pasando una moto, claro está. Entonces, vale, esto lo que hace es que las personas pues jueguen por su cuenta y no tengan que estar dependiendo de otra persona o que no se quieran o quieran en verdad progresar. Lo que son combates en equipo, simplemente quieren sentarse a hacer alguno que otro combate sin necesidad de estar dependiendo de otra persona. Recordemos que en el Coliseo 3 contra 3, cuando te inscribes de forma solitaria, puedes hacer cualquier cosa. Puede que a uno de tus compañeros pues se desconecte, entonces va a ser un combate de 2 contra 3. Puede que un aliado tuyo juegue horrible y a lo mejor tú juegas muy bien, pero si tus aliados juegan horrible, pues es un combate perdido. Puede que el equipo rival pues también se le desconecte a alguna persona o juegue fatal, entonces pues son partidas regaladas, ¿saben? Entonces, bueno, esta es como otra opción para aquellas personas que quieren jugar de forma solitaria y pues confían prácticamente en sus habilidades. Es decir, si pierdes, ha sido nada más por ti, por tu culpa, no le puedes echar la culpa a otra persona. Así que pues está interesante este nuevo sistema de coliseo. A mí me agrada la verdad. Dado que esto también permite que las personas sepan usar mejor sus personajes, ¿saben? Los hechizos, qué alcance tienen los hechizos, qué puede hacer, qué no puede hacer. Está bastante interesante. Me imagino que también va a estar disponible al mismo nivel que el coliseo de 3 contra 3, que creo, si no me equivoco, creo que es a partir del nivel 60, ¿vale? Así que me agrada lo que está haciendo Nkama con esto y lo que posiblemente va a hacer. ¿Vale? Creo que eso es todo. Así que pues, muchas gracias por este video, denle like, suscríbanse. En cuanto a las recompensas de este coliseo, ya les dije, van a ser las mismas. No van a volver las gemas de monstruo, no van a volver, no sé, las chapas de alineamiento, no va a haber nada de eso. Van a ser más colillas, las mismas colillas prácticamente, con las cuales pues podemos comprar lo que son los guijarros y alguna que otra cosa. Así que pues tampoco es que sea una novedad en cuanto a premios, ¿vale? Pero bueno, está bien. Así que muchas gracias por este video, denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.